Hacia Corea-Japón 2002. Hacia Alemania 2006. O a Brasil 2014. En todas estas eliminatorias se jugaron más de 10 partidos para acceder a la Copa del Mundo. Para Qatar 2022 se jugarán solo 10 compromisos, ya que Costa Rica entra directo en hexagonal, clasificado gracias a su puntaje en el ranking FIFA. Así que lo más probable es que esas 6 selecciones, México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, prácticamente por hecho, las 3 primeras hechas, Jamaica prácticamente por hecho, y Honduras y El Salvador lo tienen muy muy bien. Desde que existen las hexagonales, hacia Francia 1998 la Sele jugó 16 partidos, para Corea-Japón 2002 17, 18 para Alemania 2006, 20 hacia Sudáfrica 2010, para Brasil 2014 16 y para Rusia 2018 la misma cantidad. La de menor número de compromisos de nuestra historia será Qatar 2022, donde solo juguemos 10 partidos. Ahora el camino eliminatorio hacia la próxima Copa del Mundo inicia en septiembre del 2020 y como fogueo se tendrá la Liga de Naciones de la CONCACAF, que inicia para la Sele el próximo mes de octubre.